Elif. Capítulo 57. Ay, hija. Tú debiste haber sido mi nuera. La familia Miroglu no se merece a una doméstica como la mujer de la casa. Mi hijo no entiende. Ver a niños tuyos y de Kenan era mi sueño. Esa mujer no encaja en esta familia. No entiendo cómo sucedió. No sé cómo Kenan cometió un error tan grande. Desconozco a mi hijo. Casarse sin la aprobación de la familia. Honestamente, usted no merece eso, señora. ¿Y el plan del que hablaste? ¿Estás segura de que funciona, Su? ¿Nos liberaremos de esta mujer? Mamá, vamos a salir. ¿Terminó sus deberes? Melek no es de la servidumbre, es mi esposa. Y quiero que le dé su lugar, madre. Tenemos que actuar rápido. Si perdemos más tiempo, el plan no funcionará de la misma manera. Debemos actuar. Se dio cuenta. Esa sirvienta ya tiene a Kenan en sus manos. Tienes razón, Arzu. No podemos perder más tiempo. Arzu. Arzu. Sí. Hija, ¿estás bien? Te estoy hablando, ¿no me escuchas? Lo siento, estaba... No te ves nada bien, Arzu. ¿Pasa algo? Arzu, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Kenan. ¿Qué pasa con Kenan? Kenan. Hija, te juro que estás asustándome. Dime qué pasa. Kenan quiere que nos divorciemos. Ya estoy mejor. Ya volví al trabajo. Me hace mucho bien. Aquí me distraigo, Aise. Poco a poco arreglaremos la casa. Estoy segura que quedará muy bonito. Me alegra mucho, Melek. Ya te ves mucho mejor. Todo ha mejorado gracias a Ala. Lo sabía. Te ves más feliz, Melek. Te traje algo. Gracias, Aise. Espera, te serviré un poco de té. Guárdalo para la cena, querida. Mejor cena con Zeynep. Le guardaré, ella comerá cuando llegue. ¿Tienes agua fría, Melek? Sí, debe estar en el refrigerador. Zeynep es como tú. Toma agua fría aún en invierno. Sí, pero tenemos que cuidarnos con este clima. No. No puedo creer lo que dices. Imposible. ¿Pero cómo? Lo escuché en la habitación. Hablaba por teléfono. Estaba hablando con el abogado. Yo lo escuché. He hecho todo lo que pude por este matrimonio. Porque Nan... Siempre he tratado de hacer lo mejor por mi familia. Por favor, dígame.
¿Ha habido algún solo día en el que yo haya fallado? Dígame. No tengo queja alguna de ti. No sé si sea lo más correcto decirle todo esto. Pero de verdad no tengo a nadie más con quien hablar. Amo a mi esposo, señora. No quiero perderlo. No tienes nada de qué avergonzarte. Sé que cuidas tu matrimonio. Pero usted lo sabe. Kenan ya perdió el interés. Por su familia y por mí. Ni siquiera me mira a la cara. No te preocupes, hija. Este matrimonio continuará mientras yo viva. No dejaré que mi nieta se separe de sus padres y se quede sola. Ya sacrificamos demasiado. Pagamos mucho. ¿Qué voy a hacer sin ustedes? No te preocupes, hija. Voy a hablar con Kenan. Kenan, ¿qué sucede contigo? ¿Estás ocultándome algo? ¿Qué dices? Pareces muy molesto estos días. Nos has tratado como extraños. ¿Qué sucede? No pasa nada. Entre Arzu y tú pasa algo malo, ¿verdad? Lo de siempre, eso. Creo que ahora es diferente. ¿Qué dices? Hijo, ni siquiera miras a tu esposa a la cara. Ya no pasas tiempo con ella. ¿Qué tratas de decir, madre? De que quieres divorciarte de ella. ¿Quién te dijo eso? Arzu te escuchó. ¡Ay, Arzu! ¡Ah! ¡Kenan! Tengo que irme, pero estaré al pendiente de ti. Oye, ¿Basil no sabe dónde vives? No, amiga, tranquila. No puede hacernos nada. Está en proceso el divorcio. Ya sabes que todo esto es un poco tardado. Cuando arregle esta casa, traeré a Elif. Todo lo que hago es por mi hija, y sé. Extraño mucho a Elif. Lo sé, querida. Lo sé. Pero ya verás que pronto vas a estar con ella. Tampoco le dijo nada, ¿verdad? No quiere hablar con nadie. Ya tomó la decisión. Kenan quiere divorciarse. ¿Pero qué importa lo que diga Kenan? Repito lo que dije. Tu matrimonio durará mientras yo siga viva. Adelante. Toma asiento, hija. Vine lo más rápido que pude cuando me llamó, señora. ¿Está bien? Tengo que hablar contigo, Arzu. Es acerca del plan. Lo pondremos en marcha en 2 días. ¿2 días? Pero tenemos que... No hay tiempo para eso. Están planeando escapar. ¿Qué? ¿Pero cómo? No te preocupes. Ya encontré un nombre para el plan. Silla. ¿Y funcionará? Tiene que. Ya no tenemos opción. Melek nunca llegará a donde quedó de verse con Kenan. Ellos tienen que divorciarse. ¿Pero qué tal si ella regresa? Eso ya no importa. Porque Kenan ya estará casado para entonces. Serás parte de la familia, Miroglu. Tienes razón. No fue fácil. Pero no te preocupes. No volverá a suceder. Thank you.
Gonka, ¿qué pasa con la señora Arzú? No se ve bien y se ve muy pálida. Nada, no lo sé. Pues te diré, últimamente ha estado extraña. Bueno, pero eso no es asunto tuyo, ¿cierto? Disfruta tu cena. Sí, gracias, Kiraz. ¡Ay, alá! ¡Pero qué bien comes! Sí, sí, cuidas tu figura. Termina de hacer la masa. Debe estar lista para la cena. Sí, sí, lo sé. No te preocupes, ya casi está. ¿Has visto el colador? No está por ningún lado. ¿No sabes dónde están las cosas? Busca en la bodega. No te preocupes, yo voy por él, Kiraz. No, ¿cómo crees, mi niña? Yo voy por él. Te puede pasar algo. Pero yo sí sé dónde está. Yo vi cuando Serife lo agarró un día. Está abajo. ¡Todo esto es mi culpa! ¡Mía! ¿Tuxé? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? No estoy llorando. ¿Por qué estás triste? ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, no pasa nada. Pero estás llorando. ¿Qué te puso triste? ¡Tuxé! ¡Tuxé, no llores! Por favor, ya deja de llorar. Mi mamá y mi papá, ellos se van a separar. Ya. ¿Quién te dijo eso, tu mamá? La escuché hablando con mi abuela hace rato. Tal vez escuchaste mal. No, eso no fue lo que dijeron. Lo siento mucho. Se separarán por mi culpa. ¡Mía! No digas eso. Tú no tienes nada que ver, no es tu culpa. Sí lo es. Yo siempre hago enfadar a mis papás. Ya se cansaron de mí y ahora me dejarán el IF. No es verdad. No digas eso. Yo sé que tu mamá y tu papá te aman demasiado, Tuxé. Ellos no se van a separar porque te hayas portado mal. No me aman, niña. Si me amaran, no se separarían. Kenan. Kenan. Perdón, no te escuché, Meli. Descuida. ¿En qué pensabas? Estabas tan distraído. No, no, nada. Te ves muy distraído estos días, Kenan. ¿Está todo bien? Parece que algo te preocupa, amigo. Nada importante. Kenan, ¿aceptarías ir a cenar conmigo esta noche? Quisiera decirte algo. ¿Diga? La señora Ise le manda estas bolsas. ¿En serio? ¿Me permite un minuto? Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Thank you.
Deja de llorar, Dulce. Los papás no se van a separar. Todo estará bien. No llores, por favor. Ven, anda. No llores. No iré, Elif. Anda, vamos. No puedes quedarte aquí. Anda. Pero no me quedaré aquí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a escapar de la finca. ¿Qué? ¿Ahora quién es él? No puedo convencerte para tomarte, pero sí te gusta pasear con gente como él. Sí, es como te había dicho antes. Está bien, de acuerdo. Puedo guardar tu secreto de que vas a la Universidad Zeynep. Pero no. No dejaré que me rechaces por estar con alguien como él. Oye, hijo, ¿encontraste a Melek? No, papá, ella no está en el café. ¿Dónde rayos estará? No le pude preguntar nada a su jefe. Y aunque lo hiciera, papá, sé que no hubiera querido decirme ni una palabra. Además, te peleaste con él la última vez. Ay, Mele. Juro que te encontraré, no importa dónde vayas. Oye, papá, pero de todos modos, ¿para qué quieres encontrar a Melek? ¿Qué acaso le vas a decir a Arzu en dónde está? Claro que no. No pienso dejar que esa bruja tome el control de todo. Solo quiero saberlo. Mira, hijo, no puede largarse y solo mandarme una carta de divorcio. Te seguiré hasta encontrarte, Melek. Voy a encontrarte. Ay, creo que ya tardó mucho. Se la pasa de un lado a otro. Según ella, dice que hace todo. Se cree la reina. Señora, no se ve nada bien. La señora Liye la hizo enfadar. Kenan quiere divorciarse. ¿Qué? Además, Melek también se está divorciando. Pero, ¿cómo es posible? Estoy peleando por mi esposo con una cualquiera. Pero, ¿por qué dice eso? Kenan hablaba por teléfono con el abogado. Yo lo escuché. Melek ya tiene una demanda de divorcio. Beisel ya la recibió. Pero ya verás. Yo no me rindo fácilmente. ¿Pero qué es lo que hará? Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Enfrentar a Melek cara a cara. ¡Tuxi, espera! ¡Tuxi! ¿Qué haces? ¿A dónde vas ahora? ¡Elif! ¿A dónde vas, Elif? Estoy esperando a que me traigas el colador, amor. Ya iba a llevártelo en un momento, Kiraz. ¡Anda, cariño! ¡No puedo esperar! ¡Anda, nena! Ya nos vieron. No podrás salir de aquí. Entonces me iré por la noche, mientras todos duermen. No lo hagas. Está muy frío y oscuro afuera. Entonces, no me puede escapar en la noche, tampoco en la mañana. ¿Cuándo se supone que lo haga? Tuxi, está bien. Voy a acompañarte entonces. No, iré yo sola. No quiero que me acompañes. Yo iré contigo. No puedes ir sola. No te dejaré ir sola, ¿está bien? Está bien. Thank you.
¿Hola? Sí, ya estoy afuera, enfrente de la puerta. Está bien. Oye, mi amiga hizo la comida. ¿Te gustaría pasar y comer con nosotras? No quiero que me vea así, Zeynep. Es que mira cómo estoy, me veo muy mal. Has estado todo el día por ahí con la ropa sucia. Con razón me preguntaba de dónde provenía ese olor. No pierdes la oportunidad de molestarme. Te burlas ahora, pero yo gané la apuesta. Así que prepárate. Ni te imaginas cuál será tu castigo. Entonces dímelo, Selim. No, aún no. Primero tendrás que esperar. Está bien, ya no preguntaré. Supongo que de todos modos tendré que cumplirlo. Ah, por supuesto, claro que lo harás. Ya pagarás por esto mañana. Nos vemos. ¡Vamos! ¡Rápido! Mira, también tienes que lavar los tapetes. Anda, date prisa. Oye, papá, ese chico es un inútil, de verdad. No hace bien su trabajo. ¿Hola? ¡Oh! ¡Hola, viejo! ¿Dónde has estado? Nada importante, he estado por ahí. Hijo, tráele una taza de té a Erkut. ¿Cómo has estado, amigo? Bien, hermano. ¿Y tú qué tal? Muy bien, Erkut. Gracias. Te ves desanimado. ¿Hay algún problema, amigo? ¿Qué te pasa? Dime. Anda, puedes contarme. Olvídalo, amigo. No quiero molestarte con este tipo de cosas. Gracias. Solo dímelo, anda. No lo sé. Solo te vas a enfadar con todo esto, Beisel. Aunque eres su padre, deberías saber. ¿Qué es, Erkut? Dímelo ahora. Acabo de ver a tu hija, Zeynep. ¿Y qué con eso, amigo? No sé cómo decírtelo, pero la vi caminando con un hombre hace un momento. ¿Pero qué es lo que dices? ¿Estás seguro? Yo jamás me atrevería a mentirte. Aquí hace mucho frío. Me congelo. Lo sé. ¿Tú pusiste la estufa? En realidad, no fui yo. ¿Quién fue? Fue un amigo. Alá bendiga a tu amigo, Zeynep. Ahora ya no tenemos frío. ¿Hiciste sopa? Porque muero de hambre. Sí, hice la sopa favorita de Leaf. ¡Tarana! Con pasta. ¿Escuché bien lo que acabas de decir, Erkut? ¿Se estaba paseando con un hombre? ¿Y quién es él? ¿Acaso lo conoces? No lo sé, amigo. Era un hombre cualquiera. Ya verás, Zeynep. Relájate. Las chicas universitarias hacen ese tipo de cosas, ¿no crees? ¿A qué te refieres con chicas universitarias? ¿De qué hablas? Ah, parece que no lo sabías. ¿Pero de qué rayos estás hablando? ¿No tratas de jugar conmigo, o sí? Claro que no, amigo. He visto muchas veces a Zeynep ir al colegio. ¿De qué hablas? ¿Pero cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a desobedecer? ¡Me ha estado engañando! ¿Tú sabías de esto? No, papá. ¿Cómo podría saberlo? Ya verás, Zeynep. Te enseñaré a respetar a tu padre. Cálmate, Beisel, ya. Está bien que reciba educación ahora. Pero también tienes que controlarla, amigo. Los chicos de aquí tratan de conseguir mujeres. Ya sabes cómo son. Si ella va al colegio,
debe casarse con un hombre adecuado, ¿o no? Debe mantenerse alejada de todos los rumores. Hacerse amiga de muchos hombres no es correcto, ¿verdad? Solo piénsalo, Beisel. ¿Está bien? ¿Qué tal? ¿Está bueno o no? De verdad, está muy bueno. Cuando me siento triste, vengo a este lugar. Qué bien, amigo. Te ayuda a distraerte. Ya te ves más tranquilo, Kenan. ¿Verdad? Es cierto. La salud es primero. Siempre nos llenamos de problemas. Nos olvidamos de cosas importantes como vivir. No es bueno estar así. Tienes razón. No es bueno guardarse esas cosas, Kenan. Si uno tiene un problema, debe compartirlo con las personas en las que más confía. De otra manera, nos ahogamos en problemas. ¿Ya te vas a dormir? Uh-huh. Buena niña. Siempre respetas la hora de dormir. Descansa, mi amor. ¿Tienes frío? Un poco. Ya, mamá. ¿Está bien? Ya cierra tus ojos, mi amor. Es hora de dormir. Papá aún no llega, mamá. Todavía no, pero vendrá a besarte en cuanto llegue. Sí, seguro. ¿Por qué dices eso? Papá no vendrá, no te creo nada. Escucha, mejor ya duérmete. Estás un poco molesta. Así es, tengo mucho sueño, déjame dormir. Está bien, está bien. Buenas noches. Mamá, no apagues la luz. Lo sé. Honestamente, nada ha cambiado. Todo es exactamente igual que hace 6 años. El matrimonio es algo bueno. Tener estabilidad, tener hijos, una familia. Pero con la persona que amas. Oye, ¿tú no querías casarte con Arzú? En realidad, no. ¿Por qué? Digamos que fue algo arreglado. ¿O había alguien más? No quiero hablar de eso. Está bien, como tú digas. ¿Y tú nunca me has hablado de tu familia? Como lo dije antes, ellos se dedican al campo. Poseen campos lejos de aquí. Pasan todo su tiempo ahí. Deseo que se encuentren bien. Lo están gracias a Ala. ¿Cómo está tu madre? ¿Ya se encuentra mejor? Sí, así es. ¿Tienes un hermano que cuide de ella? Mi hermana. Mi amor, mejor ya déjalo así. Zeynep, ¿para dónde vas? Voy a conseguir un poco de madera afuera. Mi amor, ¿no ves lo tarde que es? Mañana compraremos carbón. Como si tuviéramos dinero. Pues compraremos lo que podamos, ¿está bien? Anda, quédate aquí.
No vive con mis padres. ¿Y entonces en dónde vive? Vive lejos. Los visita ocasionalmente. ¿No te llevas bien con ella? Solíamos hacerlo. ¿Y por qué ya no? Mi familia se separó. Verás, todos tomamos caminos distintos. Por eso no nos vemos muy seguido. De hecho, tiene años que no nos vemos. Ya veo. Traje mi abrigo, ¿qué haré? No te preocupes, yo te presto ropa si quieres. Está bien, gracias. ¿Estás lista? Entonces vamos. No hay que hacer ruido. Nadie nos ve, ¿verdad, Toxe? Ya nadie nos ve. Anda. Dejémoslo remojar toda la noche. No lo hacemos así en mi pueblo. Solo los dejamos hervir y esperamos a que estén. Ay, Ala, cree que lo sabe todo. Así lo hacemos aquí. La señora Lille es muy exigente con la comida. Lo haremos de la manera tradicional. Así que hazlo así, por favor. La señora Arzu, ¿no es una exagerada? Solo da vueltas por toda la casa. Como si estuviera en grandes líos. Digo, es una mujer elegante, pero nos trata como si de verdad fuéramos inferiores. Oye, Ise, yo creo que no es buena con su esposo. Y ni siquiera debe tener amigos con quien salir. Sí, debe estar muy sola. Mira, eso es algo que a ti no te incumbe. Termina la comida. Anda. ¿Por qué cambiamos de dirección? Para que no nos atrapen, tonta. ¿Para dónde vamos? Iremos hacia allá. Está muy oscuro por aquí, Tose. ¡Mira! ¡Anda! Tengo frío. ¡Mucho frío! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? No lo sé, todo se ve igual. Recuerdo que cuando yo me escapé, me encontraron muy rápido aquí. No tenemos muchas opciones. Sí, lo sé, Elif. Mejor vamos para allá. Kenan, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿A qué hora vas a venir? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué exageras? No te pongas así, mi amor. Dime cómo estás. Estoy bien. ¿Hay algo más que quieras decirme? Todo bien, amor. Aún no me voy a la cama.
Te estoy esperando. ¿Qué se cree? Ni siquiera se digna en hablar conmigo. Ya fue demasiado. Tengo que encontrar a esa mujer y ponerla en su lugar. Al parecer tiene el corazón roto por su pasado. Pero esta dirección es más importante ahora. Ya veremos mañana. Ladraban horrible. Tengo miedo, Elif. A mí también me dio mucho miedo, Toxé. ¿Ahora qué vamos a hacer? Desearía poder conducir un auto. Pero no puedes hacer eso, Toxé. Mejor quedémonos aquí. ¿Quedarnos aquí? Sí, hay que quedarnos. No, por favor, no quiero quedarme aquí. ¿Entonces qué? ¿Quieres ir allá con los perros? Si no quieres ir a la finca, puedes quedarte en nuestro cuarto. Y te esconderé ahí. ¿Eso es posible? ¿Por qué no? ¿Qué tiene? Ahora somos amigas. ¡Vámonos! ¡Anda! Nadie nos vio, ¿verdad? No, nadie nos vio. ¿Qué pasa? ¡Mi tía Isé! ¿Qué haremos, Elif? Seguramente nos vio salir de la finca. Rápido, fingiremos que estamos dormidas. Me voy a volver loca. Buenas noches, señor Kenan. Buenas noches, Aise. Señor Kenan, Toxé. ¿Qué pasa con Toxé? Entré a mi habitación y la vi durmiendo con Elif. ¿Elif, dices? ¿Estás segura, verdad? Estoy segura. También estoy sorprendida. Pero al parecer ya se llevan mejor. Bueno, eso me alegra. No hay que despertarlas, Aise. No, no, no lo haré, señor. ¡Toxé! 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 Toxé aún no despierta. Pero no está en su habitación. Toxé durmió con nosotras. ¿Y sigue durmiendo ahí? ¿De qué estás hablando? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Por qué no sabía nada? Creí que ya lo sabía, señora. Se lo dije al señor Kenan ayer en la noche cuando llegó. ¿No se lo dijo? No puedo creerlo. Esto ya fue demasiado. ¿Qué está haciendo mi hija en tu habitación? ¡Toxé, despierta! Pero, señor Arzu... ¡Toxé! ¡Te digo que despiertes! Duerme, mi amor. ¡Toxé, te estoy hablando! ¡Ay, mamá! ¡Déjame dormir, por favor! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Mamá, por favor, ya!
¿Qué estás haciendo aquí? ¡Levántate! ¡Levántate ya! ¿Por qué no me haces caso? Tú no perteneces aquí porque ellas dos duermen aquí. No quiero volver a verte con esta niña nunca. Escucha, Tuxé. No quiero volver a ver o escuchar que estás con esa niña. Oye, no, mamá. Mira, si alguna vez te vuelvo a ver por ahí con esa niña, ya verás. Ya fue suficiente. Estás castigada, ¿oíste? Ahora ni siquiera podrás salir al jardín, ¿me entendiste? Oye, mamá, pero solo estábamos jugando. No hice nada malo. No puedes jugar. No puedes hacer nada con esa niña. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué gritan? Pregúntale a tu hija. Si me hubieras dado una explicación anoche, esto jamás habría pasado. ¡Papá! ¡Papito! Tuxé, ¿qué pasó? Ven. Tuxé, dime, ¿qué pasó? Mamá y Tuxé van a separar, papá. ¿Por qué dices eso? Mi mamá te escuchó hablando con el abogado. Y yo la escuché hablar con la abuela. ¿Cuándo fue? Ayer. Escúchame, no hablas con abogados solo para cuestiones de divorcio. A veces hablo con el abogado diario. ¿Y para qué hablabas con él, papá? Cualquier cosa. Por ejemplo, si quiero vender algo o comprar una cosa importante. ¿Ah, sí? Por supuesto. ¿Ves? Solo estás llorando por nada. Está bien, papá, pero yo estaba pensando... Tranquila, ven acá. Una vez más, te preguntaré y más vale que me contestes. Melek, ¿dónde está? Cálmese, ¿de acuerdo? Para empezar, ¿por qué llega de esa forma y entra así? No va con alguien tan fina como usted. Pregunté dónde está. También preguntó ayer y se lo dije. No lo sé, solo se largó. Escucha, Beisel. Recuerda que puedo interrogarte. Si no me dices dónde está Melek, pagarás las consecuencias. Ya le dije que no lo sé. ¿Por qué no lo entiende? ¡Yo no lo sé! Acaba de pedirte el divorcio. ¿No has hablado con ella? Hablamos por teléfono. No dijo dónde estaba. No tengo paciencia. ¿Tu esposa quiere divorciarse y a ti no te interesa? ¿Y qué le importa? ¿Por qué no se preocupa por su esposo? Además, ¿para qué quiere encontrarla? Eso lo sabrás pronto. ¿De qué habla? No lo sé. No sabes de lo que soy capaz. Melek, ¿dónde está? Por última vez, no sé. ¡No sé! Sigues escondiéndola. Puedes hacerlo ahora. Pero si algo le sucede, no quiero que te quejes. Hola, papá. ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, Murat? Voy al café, papá. Esa mujer está loca. ¿No escuchaste lo que dijo? ¿Qué vas a hacer al café? Ya, papá, le diré a Zeynep que cuide a Melek. Además, esa loca podría hacer cualquier cosa. Parecía que hablaba en serio, papá. Solo le advertiré a mi hermana que se cuiden, ¿está bien?
Bueno, el siervo va en camino. Veamos a dónde se dirige. Oye, hijo, escucha, no le digas a nadie lo que pasa. Está bien, papá. Ahora voy a colgar. Zeynep. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está Melek? ¿Tú para qué quieres a Melek? No me hagas enfadar. Solo dime, anda. No lo sé, déjame en paz. Esa mujer fue al autolavado. Llegó gritando como loca preguntando por ella. ¿Qué mujer? Escúchame, dile que no salga en un par de días. En serio. Mira, Zeynep. Ella es muy peligrosa. Melek debe tener mucho cuidado, ¿comprendes? Ah, seguro ustedes se metieron en problemas y ahora es culpa de Melek, ¿verdad? ¿Acaso te volviste loca? Solo te advierto que esta mujer es peligrosa. Mira, Zeynep, no sabemos de lo que esta mujer es capaz. Cuídense, ¿está bien? Anda. Ay, Melek, ¿dónde estarás? ¿Y si esa mujer la encuentra? Melek.